qué manitas tienes, Gracita. Mucho mejor que Magda, ¿eh? Mm. Y eso que Magda era muy buena profesional, ¿no? Mm. Pero es que una no es profesional, don Obdulio, pero sí aficionada. A mí me encanta dar los masajes con mucho cariño, porque los masajes hay que darlo con cariño y amor. Mm. Este maldito dolor de cabeza, eres la única capaz de quitármelo, ¿eh? Mm-hmm. Pero vamos a ver, es que casarse siempre trae follones de dolor de cabeza. Es que hay que estar loco para casarse, más de su edad. No, Gracita, hay que estar muy enamorado, ¿eh? Tú verás cuando te enamores como también quieres casarte con la persona elegida. Oh, qué bien, sí, sí, que me enamoro. Yo enamorarme. Ay. Que va, yo no me enamoro porque enamorarse ya siempre trae complicaciones y esas cosas y uno no se divierte. Y como a mí siempre me encanta divertirme. Mm. Se te nota, siempre te está riendo. Pues sí, ay, muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, eso me está relajando muchísimo, ¿eh? Insisto. Insisto. Usted no pierde ripio, ¿eh? Bueno. Hay que ver. Se va una masajista de la casa y ya tiene otra preparada. Aquí me tienes remedio, quitándole los males a don Obdulio. Sí, hija, sí. Se empieza quitando los males y se acaba quitando los bienes, guapa. Y no me llamen remedios, ¿eh? Que a mí me gusta que me llamen reme. Ay, perdona, de verdad es que a mí no me gustan los diminutivos. A mí me gusta todo entero, completo, como sí. Los hombres. Sí. Y también te gustan por toneladas, ¿verdad, bonita? Ya estás sacando conclusiones erróneas, reme. ¿Yo? Lo único que hace es ayudarme a quitarme el dolor de cabeza este tan molesto que tengo yo siempre. No hay nada malo en ello. Ay, qué casualidad, oiga. Siempre le dan los dolores de cabeza cuando Menchu ha salido. Ah, ¿ha salido? Sí, ha salido. No me había dado cuenta yo. Ya. Y tú, oye, Gracia, ¿no dijiste que ibas a hacer tu habitación? Sí, sí, pero sí, ya la hice cuando me levanté, porque tu tía me dijo que eso estaba dentro del contrato. Si hacía la habitación, me hacía descuento. ¿Ah, sí? Pues mira, tienes que hacer la habitación, ¿sabes? Porque dentro de la habitación también entra lavar la ropa, ¿comprendes? Sí. Y entonces, pues esta ropa es tuya, ¿comprendes? Así que si has terminado ya, pues podrías poner la lavadora, porque supongo que has terminado con el masaje, ¿verdad? Sí, claro. ¿Te enojes conmigo? Remedita. Que me llamo Reme. Perdona, mona, confundí el diminutivo, pero es que a mí las cosas pequeñas no me gustan nada. Oye, bueno, pues nada, me voy, don Obdulio, que mañana le seguiré dando las bragas. Perdón. Muy bien. Muchas gracias, guapa. Bueno, que me voy. Un pequeño problema. ¿Qué? No sé poner la lavadora. Oh, pues fíjate, resulta poner la lavadora mucho más fácil que dar masajitos. Así que vete a la cocina, que Filo te enseña. Ya verás qué fácil. Ya verás qué pronto aprendes. A la orden, jefa. Siempre haré lo que me mandes. Amiga. Amigas. Sabrás tú lo que es una amiga, cachaguarra. Sabrás. ¿Qué tienes contra ella? Es muy buena chica. ¿Una chica? Una loba es lo que es esta, una buena chica. Yo creo que te estás pasando. ¿Ah, no, sí? No entiendo por qué le tienes esa manía. ¿Ah, no? Pues mire usted, yo sí que lo entiendo. Y a usted debería darle vergüenza, ¿eh? A dos pasos de su boda y dejándose engatusar por esta tía tan suelta, que es una suelta. Un momento. No permito que hables así de mis relaciones con Gracia. Pues de sus relaciones. Claro. ¿Las relaciones? No, es una cosa absolutamente normal. Me ayuda, me quita el dolor de cabeza, pero no. Venga ya, otro perro con ese hueso, don Obdu. ¿Pero qué pasa? Esta cochina se ha propuesto ligarse a la mitad del personal del hostal, hombre, por Dios. Y lo está consiguiendo, ¿eh? Porque todos los tíos del hostal son como usted. Todo el día se dejan en bromear. Y se dejan querer. Bueno, todos no, ¿eh? Porque mi junior es el único que la para los pilares. Ha dicho, quieta, para. Lo único que hace, Gracia, es ser amable con todo el mundo. Amable. Nada más. ¿Ah, sí? No tiene ninguna maldad, nada de lo que hace. ¿Que me da masaje? Pues maravilloso. Me da masaje, me quita el dolor de cabeza. Sí, y yo sin la ninguna con mala ojos, intención. ¿No? O sea, que es mío. La miras con malos ojos. Tú, no, hombre, no tienes la culpa. Lo que tienes son celos porque una noche la pillaste saliendo con Luis y eso es lo que te reconcome a ti. Confiésalo. ¿A mí? Uy, uy, qué equivocado está. Ay, no, hijo, no. Por mí puede salir con quien quiera. Bueno, a fin de cuentas, Luis no está comprometido con nadie. Pero lo de Carlos, perdóneme que le diga, ayer les pillé. Ya, ya lo sé, me lo ha contado Carmen. Les pillaste bailando el merengue, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Cómo que tiene de malo? Pues
Carlos no sabe bailar y estaba recibiendo lecciones. ¿Ah, sí? ¿Y Lucas también estaba recibiendo lecciones anoche? Porque les pillé besándose. No, no. ¿Estás segura? Bueno, pues lo harían sin mala intención porque Lucas está enamoradísimo de Juncal. Ya. Le besaba para desearle suerte, porque tenía que recoger las notas, ¿sabes? Pero resulta que yo creo, según mi entender, claro que yo soy un poco cateta, según mi entender, para desearse suerte, no se besa en los labios a la gente. ¡Soy ingeniero! ¡Soy ingeniero! Soy ingeniero porque a mí me han aprobado. Soy ingeniero porque yo me he empeñado. Somos ingenieros y unas buenas copas los dos nos hemos tomado. Que somos ingenieritos los dos. Estamos ingenieros. Un abrazo, don Odulio. Claro, ¿no? Enhorabuena. Me alegro mucho por los dos, aunque por el campo no me alegro tanto, porque con vosotros de ingenieros agrónomos, bueno. Vamos a ser los mejores. No me besa Rene, un besito. No, claro, no, sí. Aunque debería patearos, debería, ¿eh? Hay que ver qué pedo habéis cogido, madre mía. Y a mí no me da un besito, guapa. ¿Y dónde quieres que te lo dé, bonito? Porque yo solo lo sé dar en la mejillita. Bueno, dámelo donde sea. Y yo sé que tú los prefieres en los labios. Bueno, venga, aquí. Donde sea, pero bésame, que soy ingeniero. No, Godulli, me ha costado trabajito, pero, ¿eh? ¿Pero lo qué hemos conseguido, aquí? Carlos. Bueno. ¡Suegrecita! ¡Que somos ingenieros, ingenieros! ¡Uy, madre mía! ¡Uy, qué loco! ¡Qué peste a whisky lleváis! Un día, suegrecita. ¿Pero esto qué es? Doña Función, no les regañe, por favor. Mira, han trabajado todo el año para llegar a lo que han llegado. Es fantástico, pobrecito. Se lo merecen, ¿verdad, chicos? Pero mira que eres comprensiva, gracias. Yo lo que no sé si eres más guapo o más dulce, pero es que dan ganas de llevarte en el bolsillo. Como una patita de conejo, ¿verdad? Bueno, qué guapa. ¿Ya sabes poner la lavadora o no? Hala, venga, que se acaba el follón. Venga, don Odulio tiene que ir a buscar a Menchu, ¿verdad? Sí, 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 me había olvidado. Hasta ahora, y tú, tía, tendrás que terminar la comida, ¿verdad? Claro que sí, y ella también. Ale, venga, ¿eh? Vamos. Ay, bueno, a daros una ducha, a despejarse antes de que lleguen las chicas. Venga. Si no hay más venga. Remedio, pues, venga, vete tú primero, luego irá este. Venga, vale. Bueno. Venga. ¡Soy ingeniero! ¿A qué no sabe para lo que vale tú? ¿Para qué? Para policía municipal. Qué gracioso. Organiza el tráfico de puta madre, tía. Ah, sí. Y tú tendrías que morirte de vergüenza. ¿Yo? Te dieras cuenta de tu comportamiento. ¿Y yo por qué, tía? ¿Cómo que por qué, tía? ¿Qué pasa, que me vas a dar la vara porque me he tomado un par de copitas? No, no te doy la vara. Te daría con ella, vamos, que es distinto. Con mucho gusto. Pero bueno, ¿a qué juegas tú? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quieres estropear todo lo que has conseguido o qué? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Cómo puedes ser tan idiota? Juncal no te va a aguantar una cosa así, te enteras, pero ni así esto. Te va a pasar ni esto. No me entero de nada, vamos. ¿Ah, no? ¿Tú me estás hablando en chino o yo estoy muy borracho o qué? Mira, yo te estoy hablando de gracia, ¿comprendes? Ayer os pillé, cuando os estabais besando. ¿Ayer? Sí, señor. Yo con... ¡Ah, bueno, hombre! Pero es un besito de nada, Reme, sin importancia, para desearme suerte, ¿no? Ya, suerte. Mira, Lucas. Gracias es una lagarta, ¿eh? Sí. Lo supe desde el primer momento que entró en el hostal, ¿eh? Sí, la camisa me escapa, estoy como mi tía, la camisa me... Y es una cínica, ¿eh? Pero una cínica, porque no se puede coquetear con el novio de una amiga, vamos, por mucho que el novio te busque, sí, que tú eres de los de... Que yo no busco nada, ¿eh? Yo no busco nada. Que aquí Hermenda quiere a Juncar. Anda ya, ha intentado buscar hasta conmigo. Que no, hombre, que no, Rebe, que yo no tengo ojo para otra, hombre, que me he retirado, tía. Retirado. Me he cortado la coleta ya, yo no tengo más ganas de juerga, hombre. Además, te digo una cosa, esa está muy ocupada ligando con Luis. ¿Con Luis? ¿Qué dices? Nada. Eso es una invención tuya para justificarte. Nada. Luis solo la invitó a tomar una copa el jueves. Va, pero vamos, yo los vi llegar y vi que no había nada entre ellos. Pues anda, que no se le nota nada a Luis. Madre mía, cuando... Nada, tú estás mintiendo para protegerte. Pero a mí no me engañas, ¿eh? A mí no me engañas. Y te aseguro que como no termines con esa tontería, soy capaz, vamos, de chivarme a mi amiga Juncal. Un momentito, ¿eh? Que esa tía me raja a mí de arriba abajo, Reme. Por eso. Hazme el favor, déjate de tontería, ¿no? Que coge miedo. Mira, te juro por mi niño, te lo juro de verdad, que yo no tengo nada que ver con gracia, tía.
No, seguro. ¿Vale? Te lo juro. Y además ya te lo he dicho antes. Ya lo he visto salir de la habitación de Luis un montón de veces. Así que lo suyo debe ir en serio. Pero ya. ¿En el hostal? Delante de todo el mundo se va a liar. Anda. Pero si yo solamente anda. Le miro el culo... Ay, ya, anda, calla, anda. Como si no conociera yo a Luis, hombre. ¿A mí me vas a decir tú cómo es Luis? ¿Que tú conoces a Luis? Pues te digo una cosa, Reme. ¿Qué? Al nuevo Luis no lo conoces tú ni esto. ¿Estás seguro? Hombre, desde que perdió el taller ya no es el mismo. Es que no te das cuenta, hombre. Además, lo tuyo y lo de Lara ya lo han acabado de rematar. Así que no va a preocuparse por cuidar las apariencias, vamos, digo yo. ¿O sí? Va a cuidar pues las apariencias. No puedo ahora. Creerlo, fíjate lo que te digo. ¿Que no puede creer? Pero si Luis, yo... Chicos, yo no he notado que Gracia y él... Júrame que no me mientes. No te lo he jurado antes ya. Bueno, vale, pues no tengo más remedio que creerte, claro. Oye, pero procura que no te vea yo al lado de esa cochina, ¿eh? Porque si no te enteras, como me llamo Reme. Vale. ¿Y ahora? ¿Tú la miras? ¿Tú la miras a ella? Yo le miro el culo cuando se sienta y se da la vuelta, las tetas cuando se agacha y ya está, y las cachas cuando va andando, pero vamos, que eso lo hace todo el mundo y no se puede evitar, Reme. Bueno, ha acabado ya el interrogatorio. ¿Se ha demostrado mi inocencia? Sí, vale. ¿Me puedo ir ya a ducharme? Sí, pues claro que sí. Oye, digo una cosa, Lucas, por favor, te lo pido, de esto que hemos hablado, ni una palabra a nadie, ¿eh? ¿De qué? De esto de Luis y de... Bueno, de todo en general, ¿eh? Prométemelo. Prometido, Reme. Prometido, seguro, ¿eh? Porque a mí no me interesa Luis, tú lo sabes, yo lo... Pues más ya, ya, no, pues si se te nota una lengua que no te interesa. Ya, por eso. Venga, un besito, ¿no? Venga, venga. Estoy bonita. Adiós, hijo. Soy ingeniero. Dios mío, si era verdad. Qué mala es la duda, ¿verdad? Tenía que pasarme, claro. Si más tarde o más temprano tenía que pasar. Si ya sabía yo que alguna lagarta vendría y me lo quitaría. Pero bueno, yo también, tampoco es que me importe mucho. Hola, Reme. Hola, hola, hola. Hola. Vamos aquí. No veas la de cosas que hemos comprado. Es que no aguanto más, perdóname. ¿Qué pasa? Que me estoy haciendo pis. Pues que venga, no anda, llevo. Corre, hija. Hola, amiga. Hija, que tenía que haber entrado al baño conmigo, pero como tu prima está enremilgada, pues lo tiene que hacer sola, en su casa, y ella sí, a gusto. Y además estos que no hacen nada más que mutrar, no los dejan hacer otra cosa nada más que venga baño, venga baño. Oye, ¿y los chicos han llegado ya? Han llegado, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pasa? Ya está, no me lo digas. Han suspendido, Reme, ya lo sé. ¿A que sí? ¿Me lo vas a contar? Pero yo lo sé que han suspendido. Sí, yo lo sé. Si yo sabía que Lucas no podía probar, porque Carlos es otra cosa, pero Lucas... Pero bueno, ¿me lo vas a contar o no me lo vas a contar? ¿O te vas a seguir como Belinda, marimuda? No. ¿Que no qué? Que les han aprobado a los dos. ¡Ay, no me lo digas! Sí, menudo pedo han cogido los dos para celebrarlo, hija mía. Se están duchando para celebrarlo antes de comer. ¡Ay, qué alegría, Reme! Por Dios, si yo sabía que Lucas no me podía fallar. Yo lo sabía. Bueno, alegría. Alegría la mía, bonita, porque tú tienes todo el morro torcido. ¿Me quieres contar qué es lo que te pasa? ¿Que yo a mí no me puedes engañar, Reme? Si no me pasa nada, Juncal, de verdad. No, lo que pasa es que soy tonta y... Bueno, que eres tonta ya lo sé. Eso ya lo sé, no hace falta que me lo digas tú. Pues ya está. Pero algo muy gordo te han tenido que hacer a ti para verte yo así llorando. Venga, suelta. Venga, desembucha y así llorando. No es nada, de verdad que no es nada, Jolín. Y no es nada. Bueno, sí, pero no... Pero la cosa es que ya no tiene remedio, porque ya sabes como que tú sabes muy bien que yo, porque yo soy incapaz de una cosa así, pero vamos, o sea, que esta vez, no me lo esperaba, ¿qué quieres que te diga? Porque claro, cuando una se lo espera, pues se lo espera, viene de sopetón y dice, pa, pero si no te pilla de sopetón, pues si cambia, se veía venir, pero es que esto no se veía venir, ni se veía nada, o sea, de una forma tan descarada, no, o sea, yo creía que sí, pero claro, yo me siento como una especie de cosa, pero claro, ella, a ver si me entiendes, ella ya es otra cosa más distinta, porque claro, a ver si me entiendes, yo cuando la vi, porque no hice más que verla y dije, mal asunto, aquí es nuestro trigo limpio, esto es nuestro trigo limpio, porque yo estaba muy tranquila, y yo nunca me había quedado, tú ya sabes. Me voy, yo muy tranquila, de verdad te lo digo. Y no me digas nada, Juncal, si sé lo que me vas a decir, si me lo merezco, si no lo sé. No me digas nada, por favor, te lo pido. Déjame hablar. Déjame. ¿Qué me vas a decir? Ya lo sé. A ver, ¿qué quieres que haga? Contéstame, dime algo, ¿qué pasa? Ahora eres tú, Belinda, ¿no? Te ha quedado ella ya muda, ella ya. ¿Qué pasa? Pues dime algo, Jolín, dímelo, ¿qué hago? Espérate, Reme, espérate. Mira, escúchame una cosa. Porque es que tú últimamente me lo hablas todo como un telegrama, ¿sabes? Y yo tengo que empezar a coger cabos porque en mi estado estoy un poco torpe. Vamos a ver. Dime. Tú me estás contando que hay una ella que te ha atacado a traición porque tiene que ser mulagarta. Sí. Y esa ella no eres tú, eso está clarísimo. No. Y si hay una ella, quiere decirse que hay un él.
Y si hay un él, no puede ser otro que el Luis, porque tú por Junior no lloras así ni por la mitad. Vamos, ni la mitad. ¿Voy bien o no voy bien? No. ¿Voy bien o sí o no? Pues bien. Bueno, hay un él que es Luis. Y una ella que es una lagartona. Resulta que parece ser que Luis está saliendo con una. Pero no tiene que ser extraña, porque si fuese extraña, no te extrañaría, claro. Tiene que ser alguien conocido. Estoy como Rapel. A ver, espérate que yo piense. Magda no puede ser. ¿Verdad que no? Magda no puede ser porque estaría ahí sola con el cantante, con el Jorge este. Yo, Dios me libre, servidora no. Tampoco. ¿Quién puede ser? ¡Ay, ya está! ¡Gracias! Anda, que llevo un día. ¿Es gracia? Si yo lo sabía. ¿A qué es gracia? Si es que las gitanas somos la leche adivinando. ¿Qué ha hecho esa lagartona? Te juro, está liado con el Luis. Vamos, que le ha puesto los morritos cerca. Me cago en... ¿Un morrito? ¿Pero en qué hora? Si es que la... Te juro que la mato. ¿Dónde está? No. ¿Que la mato? No, déjalo. ¿Que la mato? Me cago en... Sí, la culpa es mía, de verdad, la culpa es mía. De verdad, se ha pasado lo que tenía que pasar. Nadie ha tenido la culpa en esto. Mira, pero es mejor, ¿sabes? Porque mira, así se acaba ya de una vez esta historia y prefiero que haya sido con ella porque por lo menos, mira, la conozco y lo he visto con mis propios ojos, nadie me puede engañar y me demuestra que me estaba equivocando yo con él. Es un cerdo, te lo digo yo, y no se lo perdonaré nunca, se ha reído bien de mí, pero bien de mí. Es tanto lo que tengo que agradecerte, Remy, que si encuentro dentro de mí a ese hombre que tú dices que llevo dentro, te prometo que no volveré, vamos, nunca más a hacer nada. Y te prometo que te pediré que tú y yo... ¡Mentira! Remy. Todo era mentira. Y yo una idiota, que tenía que ahogarme ahora mismo con esta lágrima. Sí, te vas a ahogar. ¿Para qué estoy yo aquí? Tú llora tranquila, que estamos solas, y desahógate. No vas a llorar ni llorar. No puedo. ¿Por qué no puedes? Pero... ¿Por qué tienen que ser así los hombres? Pero porque son así, porque eso digo yo, porque somos idiotas las mujeres y somos tontas. Porque los hombres no han venido nada más que para darnos desgracia y para amargarnos la vida y comprarles corbata. Mujer, tanto como eso. Deberían marcar con las corbatas. ¡Sí! Ay, ¿qué estoy sufriendo? Que me quiero morir. Me quiero morir ahora mismo. No quiero esperar ni a mañana, fíjate. Si puede ser ahora mismo, mejor. ¿Que no? No. Vente aquí a mi vera. ¿Pero por qué me pasan tantas cosas a mí? No. ¿Por qué me tiene que pasar todo a mí, amiga? Que no, yo era la familia, que todo se va a arreglar. Que le morimos la por mañana. Hola, chica. ¿Qué pasa? Nada. Remy estaba así un poco... ¿Qué te han hecho? ¿Te han hecho algo gordo, Remy? Dime qué te han hecho, cariño mío, que de verdad, que es que, o sea, me pongo como un vándalo, ¿eh? Qué bonita palabra es. Vándalo. Qué lástima. Como un vándalo, dice el pobre. Sí, la verdad es que tú eres el culpable de esta llantina. ¿Yo? Sí, o sea, ya sabes cómo somos las mujeres, lloramos por lo bueno y por lo malo. ¿Ah, sí? Sí, no hay quien se aclare con nosotras. Ah, eso es como dice el refrán, ¿no? ¿Qué? O sea, la mujer llorona o meona, con perdón. Como yo, ¿no? O sea... Qué lástima de hijo. Pues la tuya te ha salido llorona. ¿La mía? No sé por qué dices la mía, Remy. Tú sabes mejor que nadie que yo no estoy casado. Pero lo vas a estar muy pronto. Ya te dije que cuando menos te lo esperases, te daría la contestación. Es que tú no me has pedido a mí en matrimonio. Mogollón de veces. Muchas. Pues de eso estaba hablando con Juncal, por eso me he puesto a llorar como una loca. Porque le decía que antes de casarse ella, incluso antes de casarse mi prima, me casaba yo contigo, ¿verdad, Juncal? Sí. Quiero ser tu esposa, Junior. Quiero ser tu esposa. Quiero casarme antes que nadie. Ya, ¿me aceptas? ¿Quieres casarte conmigo? Claro. Por favor, mejor hoy que mañana. Vamos, ¿para qué vamos a esperar? Claro, vamos a casarnos ya. ¿Sí? Ya. Pues, qué pena que no haya telebodas de esas a domicilio, si no, ahora mismo pediría una. Pues seré tu mujer, ¿sabes? Te lo juro. Ya solo me falta el anillo con la fecha por dentro. Quiero ser tu mujer. Pues eso, si quieres, esta misma tarde, ¿verdad? O sea, esta misma tarde tienes el anillo. Remy, me haces el hombre más feliz del mundo. Sí. O sea, como que es sorpresa, ¿no? Sí, una sorpresa. Remy, cariño mío. No, si voy a llorar yo y todo al final.
Ay, qué bueno. Aplasta la nariz. René, estaba esperando que salieras del baño. Toma. ¿Son para mí? Sí, ya sabes lo que pienso. A ninguna novia debe faltarle un bonito ramo de flores el día de su petición. Muchas gracias, de verdad que son preciosas, ¿eh? Oye, ¿aún no te has vestido, Virginia? No, es que, perdóname, pero no pienso asistir a la petición. No me encuentro bien y no haría buen papel delante de tu futuro suegro. Pero, hombre, si tú eres la única que está preparada para atender a mi suegro... No, si es que estoy muy... Tienes que arreglarte, por favor. Estoy muy deprimida, Reme. ¿Por qué? Aún no tengo noticias de Casta. Prefiero quedarme en mi habitación, de verdad, compréndelo. Os estropearía la fiesta con mi tristeza. No... Estás muy guapa, Reme. Vas a ser una novia preciosa. A tu boda sí, sí que asistiré. Yo no sé, depende cómo me pille. Ay, sigue así, Reme, no cambies nunca. Que tu futuro suegro te acepte así, como eres. No podría encontrar una nuera mejor porque... porque eres estupenda. Gracias, Virginia. Anda, dame un beso y no te preocupes. Tú también eres una tía estupenda. Gracias. Ya verás cómo Casta pronto da señales de vida, ya lo verás. Ojalá. Ya sabes lo que se dice. La falta de noticia, buenas noticias son. Gracias, Remy. Dale un beso a Junior de mi parte. Vale, lo haré. Adiós. Adiós. Ay, qué día. Dame fuerzas, madre. Si no sé si voy a poder aguantar todo esto, ¿eh? De verdad. Una cosa. Mirad, mirad qué flores más bonitas me ha regalado Virginia. Uy, qué bonitas. Las voy a poner en el salón. Uy, ¿todavía no habéis sacado todas estas cosas? No, sí, estábamos en ello, Reme, pero es que Lenita ha tenido un pequeño problema y... ¿Qué ha pasado, Carmen? Sí, nada importante, mujer. Uy, qué guapa estás. ¡Qué guapa! Pero bueno, ¿qué ha pasado? Nada. Que Elena no estaba muy bien, y... pero nada, un poco mal. ¿Cómo que no estaba bien? ¿Qué ha pasado? Reme, nada, pues que se ha dado un sofocón con Carlos y le ha dado un mareo. ¿Pero normal. Por qué le ha dado el sofocón? Pues porque ha pillado a Carlos abrochando el vestido de Gracia, han discutido los dos y se ha puesto mal, hija, pero no es nada. Esa tía guarra, pero es que se ha propuesto fastidiarnos la vida a todos, ¿o qué? ¿Dónde está que me va a oír? No, deja, si ya me ha oído Milla, tu tía, que estaba conmigo también. Hombre, por Dios. Estará haciendo las maletas porque la ha puesto de patitas en la calle. ¿En qué hora, hija, en qué hora la traje al hostal? Ojo. No, sí, siempre dije que me parecía muy suelta. ¿Y cómo se encuentra Elena? Mejor, ya se está arreglando, ¿no? Oye, digo yo que a lo mejor podemos aplazar la boda y dejarlo para otro día, ¿no? La petición, la podemos dejar para otro día. Hombre, perdóname, pero si mi prima está mal, yo me sacrifico, a mí me da ¿Pero igual. ¿Pero qué tonterías estás diciendo, Reme? Pero si no es nada, una rabieta de novios, nada ya, más. Ya, pero me pueden pedir además, otro en día. Cuanto se vaya esa fresca, se normalizará todo. Ya, porque pero es una fresca. Ya, sí, es muy fresca, pero que digo que a mí no me importa. Que no importa, mujer, que no importa. Tiene lo que te tiene que importar. Pero, tú lleva las flores. No, hacia, es que no me has oído, ¿verdad? Es quiero decir que me da igual. O sea, que a mí me pueden pedir otro día. Que no, no me importa. Que no importa. Mejor que te pidan hoy. Mira, hoy es uno de los días más importantes de tu vida. No tienes que dejar que te lo fastidie nadie. No, si no es por... Si no me fastidia, si a mí me da igual. Mujer. Oye, ¿cuándo llegan Junior y su padre? Anda, tranquila. Pues, no, si estoy tranquila. No, si dijo que venía a las 7 y ya conoces a Junior y a su puntualidad. Yo creo que media hora... Pero digo yo, ¿y no podemos aplastar la boda? ¡Reme, por Dios! ¿Pero qué plasta eres, hija, por Dios? ¿No? ¿Estás nerviosita? No, para nada, no. Por eso decía yo de aplazarlo, digo, porque como no siento así nada, digo, pues mejor lo aplazamos, ¿no? Lo llevas por dentro, ¿eh? Y le gustaré con este vestido, me parezco la niña de luto, ¿no? Si estás guapísima. Me cambio. Que no, mujer, que estás guapísima. ¿No? Que estás muy elegante. Ya tenéis la cocina invadida y aún no habéis sacado nada del salón. Es que Carmen opina que es mucho más elegante sacarlo todo esto después de que se haya hablado de la boda y que se haya hecho la petición. Entonces... Ay, por Dios, pero qué cursilada. La madre de Carlos, doña Paquita, sí que sabía pedir bien. ¿Sí? Moraos nos pusimos de jamón. Oh, bueno. ¿Sí? Mientras pedían y dábamos a nuestra alhajita. Con el estómago vacío, no saldrá igual de bien. Saldrá estupendamente.
Ahora, si don Adolfo me pide en verso, yo me muero, ¿eh? Mira, yo creo que Carmen lleva razón. No saquéis nada hasta que no esté pedida. Bueno, en el fondo no está mal la idea, no. Porque si a última hora pasa algo, Dios no lo quiera, y te quedas sin pedir, pues nos ahorramos el convite. Sí, pero no va a pasar nada por mucho que lo desees, Filo. ¿Yo? ¿Desear yo que no te pidan? Sabiendo la ilusión que te hace. Bueno, mira, no tengo ganas de discutir. Voy a colocar estas flores en el salón y a ver a mi prima. No tengo ganas de estrangular a alguien el día de mi petición. Aunque lo podíamos aplazar, ¿eh? ¡Oye, Reme! No, no, pensándolo bien, no. Te pongas como te pongas, a servidora la piden hoy y servidora se entrega hoy. Sí. Ven. ¿Pero por qué la chincha está así? Luis, Luis, ¿qué pasa? ¿Te vas? ¿Le ha ocurrido algo a la niña? No, que yo sepa, no le ha ocurrido nada. Verás, es que me voy, ¿sabes? Algún día tenía que hacerlo y he decidido que ese día fuese hoy. Ya. No, no quieres estar presente el día de mi petición, ¿no? Hijo, no creí que fueras tan rencoroso. No, 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 no es rencor, no, no, es... Soy práctico, ¿sabes? ¿Por qué iba a estar yo aquí? ¿Por qué? Hombre... ¿Eh? Además, dada la situación, la verdad es que... creo que mi presencia en esta casa podría resultar hasta molesta, fíjate. A mí no me molesta que te quedes, de verdad, y a Junior menos, ¿sabes lo mucho que te aprecia? Claro, yo también le aprecio a él. Pero, por favor, ¿por qué no dejas ese florero en alguna parte, no? Que pareces un retrato, la dama de negro con flores, sí. ¿Eh? Tienes razón. Déjalo por ahí. Me las ha regalado Virginia. Ah. Son preciosas, ¿verdad? ¿Qué tal quedan aquí? ¿Qué muy te parece? Muy mal, muy mal, muy mal. La chimenea no es el sitio idóneo como para poner flores, ¿verdad? No. Vamos, a Papapijo seguro que le parece una horterada. Yo creo que quedarían mejor ahí en la mesita esa pequeña. Vamos, si te sirve de algo, mi opinión, ¿eh? Sí. Pues a ver cómo quedan aquí. Vamos a ver. Oye, pues fíjate, lleva razón, ¿eh? Aquí quedan mejor. Claro. Yo siempre he respetado tu opinión, no lo olvides. Bueno, 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 bueno. Reme, a partir de ahora vas a vivir como una princesa, ¿eh? No te va a faltar de nada, vamos. Porque, aunque me consta que no es una cosa que tú hayas hecho... aposta, ¿verdad? Pues la verdad es que has pegado un buen braguetazo. Vamos, creo incluso que en Piedrasosa piensan hacerte un monumento, fíjate. Oye, si vas a seguir insultándome, es mejor que te vayas, ¿sabes? Tú sabes muy bien que yo no he buscado a Junior. Ha sido él que me ha buscado a mí. Yo solo he tenido que aprender a quererle. Y eso con Junior es muy fácil. Pero me ha costado mucho, de verdad, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque tenía una venda en los ojos durante mucho tiempo. Que afortunadamente ya se me ha caído. Y ahora puedo ver perfectamente mi futuro. Puede que viva como una reina, no digo que no. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Viviré tranquila. Sabiendo que alguien me quiere. Que un hombre va a cuidar de mí. Y si tengo suerte y Dios me ayuda, a lo mejor tengo un hijo propio y todo. Con eso solo me conformo. Ya ves qué poquito le pido a la vida. Yo deseo de todo corazón, Reme, que lo consigas. Mereces que se cumplan todos tus sueños. Y además, ¿qué coño? Junior es un tío estupendo, ¿eh? Sí, claro. Estoy seguro que te va a tratar muy bien, que te va a querer mucho. Que vas a ser muy feliz con él. Conmigo, nunca lo hubiera sido. Bueno. De verdad, no lo olvides, ¿eh? No sé. Esa duda me quedará siempre. ¿Qué quieres que te diga? Pero la vida es así. Te quita unas cosas y te ofrece otras a cambio. Y hay que saber conformarse con ellas. De todas formas, quiero que sepas que siempre serás bien recibido en esta casa y que puedes volver después de mi boda, si mi presencia no te será incómoda, ¿no te parece? Debes hacerlo, Luis, créeme. Por lo menos hasta que se mejoren tus cosas. Ya sabes que mi tía te quiere mucho y te fiaría. No creo que debas irte, Luis. Hombre, por favor, no dejes que me siga preocupando por ti. Esta es tu casa y es donde mejor puedes solucionar tus cosas. Rodeado de gente que te quiere, de gente que te comprendemos, que bueno, sabemos... Bueno, mi vida, ya estoy lista. ¡Hola, Reme! ¿Qué
tal? Ay, cielo, perdona que no me quede a tu petición de mano, pero ¿sabes qué pasa? Que tu tía me dio puerta, como dicen aquí en España, me dio puerta. ¿Y sabes por qué? Nada más porque pilló Carlitos subiéndome la cremallera en la habitación. Pero bueno, pues nada, que no era de mala intención, tú no te pongas celosa, mi vida. No he tardado nada, ¿no? No, estaba despidiéndome de Reme, la verdad es que le estaba deseando pues mucha felicidad en el día de su boda, ¿verdad? Siento mucho que mi tía haya sido grosera contigo, Gracia. Yo ni me hubiera molestado en hacerlo. Desde el día que llegaste a esta casa supe que traerías problemas, fíjate. Y no me he equivocado. Espero que te vaya muy chévere, como decís en tu tierra. Y seguro que te irá. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes muy bien cómo engatusar a un hombre y con eso llevas mucho adelantado. Pero esta vez vas bien servida. No te llevas a un hombre, aunque lo parezca. Te llevas un pelele. Un pelele. Y ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, no se te deshaga por el camino, está muy usado. Es una piltraza. Perdona, bonita, pero no me lo llevo. Se viene conmigo. Ya, ya lo sabía. Pero me costaba creerlo, fíjate. Pero no hay nada como ver las cosas delante de tus propias narices. Pues que te aproveche, hija mía. Si quieres que te diga una cosa, a mí me empachó enseguida. Reme, Reme, Reme. Reme. No. No deberías hablar así de mí, de verdad. Creo sinceramente que no me lo merezco. Y quiero que sepas también, quiero que lo sepas. Yo pensaba irme de todas maneras. Lo de Gracia ha sido una casualidad, el destino. Que no tienes que darme explicaciones, Luis, no las necesito. Si has hecho lo que tú sueles hacer siempre, huir. Buen viaje de ida, Luis, que no quiero saber nada de tu viaje de vuelta. Así que aire, marchaos, marchaos, que entre algo fresco en esta casa, ¿eh? Que hoy damos una fiesta. Lo sé, lo sé, lo sé. Ay, Dios mío. Vámonos, mi cielo. Venga, vámonos, que le entre aire. A ver si se refresca la tía antigua esa. Gracias, gracias. Adiós, Reme. La llave está en mi cuarto, ¿eh? Que seas muy feliz. Lo voy a ser, te prometo que lo voy a ser. Que seas muy feliz, Reme, muy feliz. No voy a llorar. Que te quede bien claro que no voy a llorar. No mereces ni una lágrima. No voy a llorar, no puedo llorar ahora, virgencita mía. No puedo. Este cretino no se lo merece ni una lágrima mía. Dios de mi vida, no puede ser. ¡No! Ay. ¿Pero qué le estará enseñando ahora? Pues hijo, a lo mejor el hombre tendría un pis y por eso tardan, digo yo. Yo qué sé. Y tú procura sonreír un poco más, hija. Que parece que te has tragado un palo desde que ha llegado tu suegro. Qué tonterías, yo estoy normal, tía. La que está nerviosita perdida soy yo. Oye, no sé dónde se habrá metido Lucas. Voy a ponerle la guinda al pastel. Me dijo y hasta ahora, oye, me aparece. Shh. Cuidado, que vuelven. Ya estamos aquí. No. Siéntate, papá. Siéntate, por favor. Gracias. Perdonen mi curiosidad, pero estaba obcecado por ver el cuarto de mi hijo y no tenía ni idea de cómo podía ser. Oh, ¿y qué le ha parecido a usted, don Adolfo? Pintoresca, muy pintoresca. Sí, como que hace muy poco que la pintamos, ¿verdad, tía? Reme siempre con sus gracias. Y... Gracias soy yo. ¿Por qué? Vengo a enseñarle también el baño a papá. ¿Sabes? Es que había sentido una necesidad... Bueno, Junior, por favor. ¿Y sabéis qué me ha dicho? Que no concibe
¿Cómo podemos utilizar el baño más de 10 personas? ¿Le parece? Es que en estas casas antiguas, don Adolfo, solo hay dos baños, ¿sabe? Ya. Y claro, usted bueno, acostumbrado no, a tener seis, pues le parecerá esto, yo qué sé. Yo ¿no? yo no he venido aquí a hablar de baños, querida Tere. Tiene razón. No. Reme, por favor. Reme, perdón, Tere, soy un desastre para los nombres, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo. Ah. Uy, a mí, mire, la Jerón no se me borran, pero lo que son los nombres se me olvidan terrible. Todo. Si dejáis de interrumpir a don Adolfo, terminará de decirnos lo que empezaba a decir. Bueno, yo he venido a decir que estas costumbres de las peticiones de mano, pues son unas costumbres muy respetables, que además sirven para que las familias de los novios se conozcan, tengan un primer contacto. Y quiero decir que, mi querida Reme, estoy encantado de conocer a tu familia y espero que me toméis como un amigo. Y que sepan obviar las evidentes diferencias, que no separan, que es lo que trato de hacer yo, porque asumo mucho más la felicidad de mi hijo que mis más profundas convicciones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que don Adolfo no se anda por las ramas y nos advierte a todos que, a pesar de las diferencias de clase social que existen, bueno, por el cariño que le tiene a Junior, él traga con todo. Y en ese todo se incluye el pintoresco hostal. Muy pintoresco. ¿Me equivoco, don Adolfo? Yo no hubiera sido tan brusco, ni era mi intención de serlo, pero desearía presentarme ante vosotros de una manera que no sea falsa, ¿no? Pues fíjese, ahora sí que le entiendo y le agradezco que hablemos claro, ¿sabe? Porque a mí y a la gente del hostal tampoco nos gusta ser falsos, ¿sabe? Mm. Ya ve que por lo menos coincidimos en algo, don Adolfo. Mm. Bueno, pues hecha la pertinente aclaración, yo creo que ha llegado el momento de efectuar la petición de mano. Que, por cierto, creo que es a usted, doña Asunción, porque es usted la parienta más próxima, la tía de Tere. Pues sí. Así que formule usted, don Adolfo, formule. Bueno, pues mi querida doña Asunción, tengo el honor de pedirle la mano de su sobrina. El Reme. Sí, eso iba a decir, eso iba a decir. Para mí, para mí. Reme, papá. Tere, no, Reme. Ay, pues yo con mucho gusto se la concedo a usted. Perdóneme, tía, perdóneme. Perdóneme que la interrumpa. Pero como resulta evidente que ya no soy ninguna niña, creo que yo misma debo contestar aquí a don Jaime. Adolfo. Don Adolfo, sí, perdón. Y lo haré con toda la sinceridad que me sea posible. Verá, acepto casarme con Junior porque es un hombre encantador. Es un hombre serio, bueno, cabal, como decimos en mi pueblo. Y sé que me hará la mujer más feliz del mundo. Sé que a los dos nos separan muchas cosas. De momento, lo primero, la edad. Que eso es lo único que siento, y lo siento de verdad, pero eso no puedo hacer nada, no tiene remedio. También nos separa el dinero. Y quiero que sepa que eso es lo que menos me importa de todo. Y estoy dispuesta a firmar donde usted diga y lo que usted quiera para decir que si nuestro matrimonio fracasa, no pienso recibir ni un duro de Junior. Pues muy bien, ¿no? Creo que con esto queda muy claro que con esto no me mueve ningún interés en este matrimonio. Solo busco amor y paz. Y son dos cosas que Junior me puede dar. Porque en eso es más rico que en dinero. Junior, acepto ser tu esposa y espero hacerte feliz, todo lo feliz que tú te mereces, que es muchísimo. Gracias, Reme. Me haces de verdad, o sea, como que el hombre más feliz del mundo. Y también quiero darte las gracias a ti, papá. Porque sé que no que te cuesta trabajo entender nuestra relación. O sea, pero estás aquí y de esa manera me apoyas y por eso te doy las gracias. Pero lo tuyo de la sinceridad, de verdad, o sea, es que no lo entiendo. Bueno. Es que no hacía falta ser tan sincero, bueno, papá. Es que en ese hostal te prometo que no hace falta esa sinceridad. Muy pintoresco, pero no lo digas más, porque si no, verás luego. Con tu permiso. Y con el de usted, doña Asunción, voy a besar a mi prometida. Bueno, buena pareja. Tere,
No, Reme. Papá, Reme. Estoy muy honrado, Reme, de que entres a formar parte de la familia de la Riva. Y ahora, si me lo permites, Reme, Tere. No, Reme, papá. El nombre. Papá, Reme. Reme, sí, es que es difícil, ¿eh? El nombre de mi hijo es... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Uy, el anillo. Búscalo, por favor, porque... Ay, sí, mira, aquí está. En nombre de mi hijo y mío propio, te ofrezco este anillo que era el de mi mujer, la madre de tu novio. Ay, pobrecilla. Sí, que murió cuando le estaban haciendo la estética. Bueno, sí. Ya nos lo contó Junior, ya. Bueno, sí, fue doloroso. Le estaban quitando la papada y, bueno, ya sabes. Yo me casé con ella, con este anillo, este sí. Es precioso, de verdad que lo acepto encantada. Mira. Joder, qué cacho pedrusco, no tiene peligro el anillo. ¿Te gusta, cariño? Si quieres uno especialmente comprado para ti... No, de verdad que me hace mucha ilusión llevar este. Es un honor para mí. Se lo agradezco muchísimo, don Jaime, ¿no? Don Adolfo, que haya usted pensado en mí. Bueno, pues para seguir siendo sinceros, ha habido tanta urgencia en esta petición de mano que es que no he tenido tiempo de ir a comprar nada. Así que he pensado que este anillo que andaba rodando por casa, pues... Pues claro, muy bien. Ya ha dicho usted, se lo largamos a Reme y así no se pierde. Pues me encanta su sinceridad, siempre, don Adolfo. Siempre soy muy sincero y estoy muy orgulloso de ello, además. Pues yo también soy muy sincera y tengo que reconocer que mi regalo no es de tanto valor. Usted sabe muy bien lo pobre que soy, ¿sabe? Pero le he comprado a Junior estos gemelos, con todo mi cariño, con todo mi amor. Son de oro de ley, como tú. Y además macizos. Toma. Espero que te gusten, Junior. ¡Oh! Son preciosos, dime. Mira, papá, qué bonitos. Sí, son muy originales, parecen, ¿verdad?, dos pelotitas de golf. Sí. ¿Y tú por qué no has jugado nunca al golf? Ah, pero no te preocupes, papá, que jugaré. Hombre, no, pero si no son para ponérselas cuando se juega al golf, son para... Pero son muy bonitos. Bueno, una vez el intercambio de los regalos, ahora hay que fijar fecha para, bueno, para el lunch. ¿Para el qué? El banquete, Reme. El banquete. Pues no habíamos pensado. Digo yo que a lo mejor no hace falta ni celebrarlo. ¿Para qué vamos a meternos en gastos, no? No. Los de la Riva siempre festejamos nuestros acontecimientos. Además, claro. Yo corro con el gasto de toda la boda, ¿eh? Ah, bueno, si es usted el que va a correr, pues... Claro. Pues nada. A usted lo... Perdone, pero es que me ha dado risa lo del correr. Que digo yo, que en los nervios. Elija usted lo más adecuado, ¿sabe? Aunque digo yo que... Podríamos celebrarlo donde mi prima. ¿Eh? En el Hotel Cielo Madrileño. Bueno, allí mire, se parte la tarta con la mismísima espada del Cid Campeador. Vale, qué pintoresco. Con la tizona, que la hemos visto Filo y yo, ¿verdad? Sí. Muy pintoresco, le gustará. La tiene muy limpia, ¿eh? Ya. Eso sí, sí. Pues muy, muy interesante, pero yo creo que sería mejor escoger entre los dos o tres grandes hoteles de Madrid, fijar fecha, que no va a ser fácil porque, bueno, vamos con tantas prisas, pero en fin, yo creo que va a ser posible. Por cierto, ¿a qué vine tanta prisa? Perdón usted, don Adolfo, ahí le voy a contestar yo. Que estemos preñadas, Elena y yo, no quiere decir nada. No se vaya usted a creer que es costumbre de los tales. No, pues yo no. Que Reme va intacta al matrimonio, ¿verdad, doña Asun? Vamos, por supuesto, intactísima va. Y ¿va? Si no lo fuera, sería lo de menos. Elija usted el hotel, localice usted todo. Puede usted hasta elegirme el vestido de novia. Lo que usted decida nos parecerá muy bien. Muy bien. Pues, queremos ser felices lo antes posible. Sí. Y por eso es nuestra prisa, ¿sabe? Además, Junior se ha empeñado en que nos debíamos de casar en los Jerónimos y como le han dado fecha, pues para dentro de 2 semanas, pues dentro de dos semanas. 2 semanas. Bueno, pues mi secretaria se ocupará de todo, de las invitaciones, de la contratación del lunch, e incluso le daré un par o tres de direcciones de modistos para que se pueda elegir un traje. Estupendo.
Y a medida que nos conozcamos, trataré de no equivocarme con tu nombre, pero es que me es muy no difícil. Se preocupe, si casi el de Tere ya me gusta. Pero vamos, que digo yo que con tal de que no se olvide usted de que voy a ser su nuera, pues... Por favor, te aseguro que eso es algo que no podré olvidar. Bueno, entonces Reme, ya estás pedida, hija. Pues hija, por pues lo yo, visto, yo sí. Yo creo que sí. Bueno, creo, pues sí, que vivan los novios, ¿no? ¿Me he perdido algo? No, te lo has perdido todo. Todo te lo has perdido. Una petición muy fina que ha habido aquí, todo ¿sí? te lo has perdido. A ver dónde has estado metido. Mira qué pedrusco tiene. Mira mi anillo. Yo, esto tiene mogollón de quilate, ¿que no? Bueno, tampoco me he perdido tanto, mujer, sí. No te pongas así, hija. Perdón, ¿eh? Que enseguida, perdón. Ella enseguida se pone... Sí. A ver, ¿dónde estás metido? Ya me puedes dar una buena excusa, ¿eh? Tranquila, sí, hombre, no te pongas nerviosa, no te la daré. Mire... Bueno, preséntame, ¿no? Cállate. Bueno. Don Adolfo, es el padre de mi niño y mi futuro marido. Encantado, gracias, por liberar. Encantado de conocerles. Lo mismo digo, señor. Bueno, Junior y yo tenemos muy buen rollo, por eso hemos pensado que en esta petición pues podíamos aprovechar para pedir yo también la mano de mi juncal, ¿no? Y eso es lo que me ha retrasado, porque para pedir su mano hacía falta que estuviera presente alguien muy importante en su vida. Y yo iré a buscarlo. Ven para acá, cariño. Ven. ¿Estás tonta? ¡Ay, papá! ¡Dios, que lo conozco, viste! ¡Juncal! Estás preciosa. Estás preciosa, de verdad. Un poquito más gordita, ¿no? Sí, pero ¿tú me perdonas esto? Sí, ¿cómo no? ¿Y esto? Claro, si estoy aquí sí. Es porque lo perdono todo, cariño. Ay, si no, alegría. De verdad no lo estaría. Estoy contentísimo de estar aquí. Además, ese novio que te has echado me parece que es un tío legal, de verdad. ¿Sí? ¡Ey, que soy suegro! Claro. ¿Lo va a matar? Está fuerte. Está fuerte. Pasa. Bienvenido al Hostal Royal Manzanares. Pasen por aquí. Pasen, por favor. Pasen, les voy a presentar. Ay, mire, alegría. La señora es mi tía y los demás son unos amigos. A la paz él, de Dios, él es mi novio, Junior. Y mire, don Adolfo, es el padre de Juncal. ¿Qué tal, porque don? Juncal no está ahora para presentaciones, ¿verdad? No, nada, por favor. Llámeme usted por mi nombre artístico, Juancho. Juancho, ya decía yo que me sonaba su cara. ¿Es usted Juancho? ¡Juancho! ¡Juancho! ¡El gitano del bolero! ¡Ay, ay, ay! ¡El gitano del bolero! Sí, es que él es muy famoso. Ya decía yo. Pero sí, yo no me gusta presumir. ¡Ay! ¡Qué pintoresco, qué pintoresco! Bueno, hay otro por ahí que se hace llamar Moncho, sí. Pero este no es el auténtico. No se come una rosca, no, el auténtico soy nada. Yo. Digo yo que no tendrá usted nada en contra de los gitanos, ¿verdad? Yo nada, en absoluto. Porque Juncal es gitano, igual no, que su padre. No, es la primera vez que me veo al lado de uno. Es muy pintoresco. Te dije que iba a poner la guinda al pastel y creo que lo he conseguido, ¿no? ¿Me perdonas el retraso o no? Te lo perdono todo. Bueno, pues vamos allá, ¿vale? El motivo de traerle aquí es que me muero por los huesos de su hija. Y yo lo único que quiero es que nos dé su bendición. A los dos y al niño que lleva allá adentro, claro. Bueno, esto está hecho, de verdad. Nada más hace falta veros los ojos para saber que estáis completamente enamorados y felices. Lo único que os pongo es una condición. A ver, ¿cuál? Que si es niño, le pongáis mi nombre. Por aquello de la tradición, más que nada, ¿eh? Y por si sale cantante, igual que el abuelo, su bisabuelo y su madre, eso seguro. Está hecho, papá. Eso está hecho. Eso está hecho. ¡Viva los novios! ¡Viva! Bueno. Pues aquí tienes tu pulsera de pedida, ¿eh? Y en cuanto te conozcan mis padres, ya estamos buscando fecha, ¿vale? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Déjame verla. ¡Qué bonita! Esto sí que ha parecido una petición de mano. Lo anterior ha sido como un trato. ¡Cállate! ¡Cállate, Filo, que te estoy oyendo, Filo! ¡Bueno, bueno! ¡Oiga! ¡Qué bonita! ¡Y digo yo! ¡Que es mi yerno! ¡Don Juancho, por favor! ¿Por qué no nos canta algo? ¡Ay, sí, ay con sí, esos boleros bien. Tan bonitos que canta usted! Siempre que sale en la tele, me quedo para escucharle. ¡Ay, sí, cante algo! Es un honor para nosotros tenerle en el hostal. ¡Cántenos, es que cántenos! Sí, ¡venga, sí, venga! Sí, papá, sí, hombre, venga, sí. Cuando le ha hecho falta una heredia, la música para cantar. Venga, di que sí. Además, yo hace mucho tiempo que no te veía y que no te oía. Anda, cántame esa que me gusta. Venga, me canta. Bueno, ¿vale? Intentaremos a ver qué es por lo que nieto, sale. Por tu nieto, venga, vamos a ver lo que hago.
Si a veces hablo de ti, no creas que aún te quiero. Es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, o ves que brillan mis ojos, no creas que están llorosos. Es que mi risa es así, que cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir, que cuando lloro por ti lo hago tan para dentro que en mi piel sabe cierto que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio. ¡Ay, qué bonito! Pues no me estoy acordando yo también de mi papa. Bueno. ¡Ay, por Dios! Con tomate, con tomate. ¡Ay, dónde estará el sinvergüenza, que no da señales de vida, debe estar con la mejillonera todavía! ¡Ay, no le puedo invitar ni siquiera a mi boda! ¡Qué pena! Está resultando de lo más pintoresco. ¡Ay, qué lástima! ¿Ah? ¿Se van ustedes a casar por el rito gitano? Pues no, mire usted. Porque el novio también es gitano, ¿no? No, no, no. Yo soy payo, ¿eh? Pero vamos, que si fuera gitano, que tampoco me importaría, me casaba por el rito gitano, claro. Seguro. Y si me lo pides, un cal también. No, porque es como... ¡Hola, mi yerno! ¡Hola, mi yerno! Lo digo porque como le he oído hablar en andaluz, pues me ha parecido... Ya. No, es que algunos andaluces resulta que no somos gitanos. Ah. Ya usted. Ah, no me diga. Sí. Es pintoresco, muy pintoresco. Sí, es pintoresco. Uy, pues, ¿qué puede ser a estas horas? A lo mejor es Luis... Perdonadme, ¿eh? Voy a ver quién es, ¿eh? Sí. ¡Casta! ¿Has vuelto a casa? Sí, Reme, y no me preguntes nada, estoy deshecha. ¡Ay! ¿Pero por qué hay tanta gente? ¿Qué pasa? Es que están pidiendo mi mano, ¿sabes? Y ya puestos, pues, Lucas ha pedido la mano de Juncal. Y ha venido su padre, que es Juancho, el gitano del bolero. ¿Tu petición? Nos está cantando cosas. ¿Es tu petición? Sí, mi petición. Ay, de mano. ¿Por fin te casas con Luis? ¿Cuánto me alegro por ti, Reme? No me caso con Luis. Me caso con Junior. Su padre también está. Anda, pasa, que te ayudo con la maleta. No. Es que no quiero ver a nadie, Reme. No quiero pasar cuanto antes a mi habitación. Mira, será mejor que entre por la puerta de la cocina y vaya por el pasillo detrás. Es que no tengo ganas de saludar a nadie. Bueno, vale, anda, venga. Yo voy a abrirte por la puerta de servicio, ¿vale? Hasta ahora. Ay, ¿quién era, Reme? Nada, que traen un paquete de correos. Debe ser de las 11. Si me disculpáis, voy a abrir por la otra puerta, ¿eh? Es que tenemos, don Jaime, tenemos dos baños. Adolfo. Perdón, don Adolfo. Tenemos dos baños, pero dos puertas, una puerta de servicio también. Y pintores. La principal, sí, muy pintoresco. Las 11. Seguro que manda un cordero. Sí, seguro. Pero si algo bueno tenía que tener esta petición, digo yo. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.
resumiendo, eso ha sido todo, Reme. Cuánto lo siento, Casta, de verdad, con lo ilusionada que tú estabas, ¿eh? Sí. Virginia tenía razón, ¿eh? Sí. Ella siempre decía que el suizo no era trigo limpio. Y era trigo sucio, claro. ¿Eh? Al menos ahora ya tengo experiencia. Sigo sin saber lo que es el amor, pero ya sé lo que es el sexo. ¿Y? Pues, ¿qué quieres que te diga, Reme? No sé. Debe ser muy bonito si lo practicas estando enamorada, pero si no, no sé, a mí, fíjate que me ha parecido hasta sucio. Me siento sucia, Reme. No, sí. Que no, mujer, tú lo que estás es muy cansada y muy dolida. Pero para eso estamos aquí, Virginia y yo, para cuidar de ti. Menos mal que os tengo a vosotras. Claro, mujer. Porque además, como los disgustos me dan por comer, he engordado 3 kilos. Mira, no me digas que no soy desgraciada, ¿eh? Venga, anda, anda. Vete a tu habitación y ya charlaremos, ¿eh? Yo tengo que volver al salón a atender a mi suegra, hija mía. Me echarán de menos, ¿eh? Ojalá tengas suerte, Ren. Ojalá. Pero yo he aprendido una cosa, ¿sabes? ¿Qué? Por más que lo intentes, no se puede mandar en los sentimientos. ¿Se quiere o no se quiere? ¿Así de sencillo? Sí. Pues mira, ¿sabes qué? Te digo que yo voy a querer. Tengo que querer, tengo que querer. No tengo más remedio. Ya verás cómo me sale bien. Hasta luego, Casta. Oye, en la nevera tienes más canapés, no te prives, ¿eh? Cómete lo que te apetezca. Ahora. Ay, perdonadme de nuevo, es que hoy llama todo el mundo a estas horas. ¿Quién será? No sé. Vamos a ver. ¿Qué? Lo sabía, sabía que no vendríais a fallar. Soy de puta madre, tío. A ver, por favor, venid aquí, escuchad. Carlos, Elena, venga, vamos. Rápido, Junior, por favor. Que celebramos 3 bodas y 2 fines de carrera, casi nada. Muchas gracias, tío. Venga, vamos allá con esa tuna. ¡Aupa esa tuna, buena! De ingeniero agrónomo, la mejor de España. Que te cante más, te falta el aliento para decirte, niña, lo que te quiero yo. Perdona que te cante más, me falta el aliento para decirte, niña, lo que te quiero yo. Bella niña, tú eres flor de primavera, niña hermosa de mis sueños más sinceros. Estos versos son el llanto de mi vida. La canción que en este día yo te traigo, solo quiero que la guardes en tu mente. Y cuando haya transcurrido ya los años, no se esfume como el humo mi canción. Yo me traigo.